Gracias. Ahí te va. Gracias. Gracias. Vamos entonces al tema de curvas, ¿de acuerdo? Ya habíamos discutido varios conceptos interesantes sobre la curva. El texto de hoy es una curva suave, para regular. Regular significa que determina la planificación de la segunda, de la suave. Y esa para la Profesor, se sí. Escucha como medio malito, así como si estuviera bajo el agua, no sé, así como está ubicado en un lugar que no corresponde. Ahora sí que estoy cerca del micrófono. Ay, sí. Gracias. No se preocupen, ¿ya? Entonces, que la parametrización fuese, o sea, perdón, que la curva fuese regular, significaba que la derivada de la parametrización R' tenía una norma estrictamente positiva. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la longitud de arco, ¿no es cierto? La función S de T, ¿ya? Es una función estrictamente creciente, puesto que su norma de la derivada es estrictamente positiva. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, es un cambio variable biyectivo, desde el intervalo AB en el intervalo cero, largo total de la curva, y como es estrictamente creciente, es biyectivo y por lo tanto la inversa de ella define una forma de reparametrizar la curva. ¿Se acuerdan de eso, no? Y esa forma de reparametrizar la curva es la que habíamos llamado longitud de arco. ¿Ya? Entonces ahora, lo que vamos a hacer es, a ver, si quieren recordar un poquito eso, ¿ya? Entonces, longitud de arco. Entonces, tenemos una curva gamma, bueno, que es regular, porque necesitamos que es y simple, parametrizada por, digamos, por una parametrización R, que tenía sobre el intervalo AB a valores en R2 o R3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es la aplicación S longitud de arco? S igual S de T igual longitud de arco o parámetro longitud de arco. ¿Ya? Es el largo de gamma, lo que mide S de T, largo de gamma, entre el punto inicial de la curva, que es R de A, y el punto R de T. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, si aquí tenemos la curva, es el punto inicial, R de A, y termina aquí en R de B, y estamos parados en un punto R de T intermedio, S de T es esto. El largo de esto es S de T. ¿De acuerdo? El parámetro S de T. Ahora, nosotros hicimos un cálculo usando sumas de Riemann, ¿de acuerdo? Y calculamos exactamente cuánto vale ese largo. ¿De acuerdo? Para hacer eso, se tomó una partición del intervalo 0. T, ¿de acuerdo? O A, T, ¿cierto? ¿Y qué hicimos? Aproximamos esta curva por trozos de rectas a través de la partición. Calculamos el largo o la suma de esos trozos de recta y pasamos al límite cuando la norma de la partición tiende a cero. La suma de esos trozos no era una suma de Riemann precisamente. Había que dividirla por cuánto. T sub i menos T sub i menos 1 y multiplicarla por T sub i menos T sub i menos 1 y transformarla así en una suma de Riemann. Aplicamos el teorema del valor medio y pasamos al límite con una suma de Riemann evaluando la función en realidad R' en el punto, algún punto si sub i, ¿no es cierto? El intervalo T sub i menos 1, T sub i. ¿De acuerdo? Y al pasar al límite, usando esta estrategia de suma de Riemann,
se obtiene la integral entre A y T de las normas de R' en la variable de integración. ¿Qué letra quieres que usemos para la variable de integración? Yo había usado tau, ¿se acuerdan? Pero no me gustaba mucho tau. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué letra le gusta más usar de variable de integración? ¿T'? ¿Ya? Sí, me parece. Aunque se puede confundir con la derivada, pero ya, T'. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, eso es, bueno, aquí normal. Este es el valor exacto de la función longitud de arco. Bueno, lo interesante tiene es que el de esa de T, o sea, la derivada, sería S' de T, vale exactamente norma de R' de T. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y que si la curva es regular, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué es correcto? Por lo tanto, la función S es una función estrictamente creciente. El intervalo 0, largo total de la curva, es de AB, de AB es 0, largo total de la curva. ¿Ya? Y la parametrización, uno invierte esta función S, la llama teta, y la reparametrización en longitud de arco que se denomina de gamma es R compuesto con teta, o con la inversa de S. ¿De acuerdo? Y la reparametrización es sobre el intervalo 0, largo total de la curva. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora vamos a suponer que gamma no es una curva matemática o subconjunto de R3, es una curva material, o sea, está hecha de algún material. ¿De acuerdo? Es una curva material, esto es, está contenida, gamma está contenida en un medio, si ustedes tienen omega, ¿ya? Que sería una fracción de R3 y que posee una densidad lineal. ¿Qué es lo que es densidad lineal? La densidad lineal rho igual a rho de R, donde rho es una función escalar definida en omega. ¿De acuerdo? ¿Ya? Profe, disculpe, ¿se podría hacer un poquito más de zoom? Que se ve un poco borrosa las letras en la pantalla. ¿Un poco más de zoom? O sea, ¿agrandar o achicar? Como, o sea, hacia como adelante, que se ve muy borrosa. Se ve muy borrosa, ¿no? O no sé si ajustarle un poco más la cámara. Ahí más borroso, ¿no? Sí, profe. Ahí está mejor. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, profe, ahí está un poco mejor. Ahí sí, un poco más arriba. Un poco más hacia la derecha. Porque... ¿Ahí? Ya. Sí. Gracias. Estamos de acuerdo, pues. Ahora, ¿qué significa que la curva gamma esté hecha de un material que tiene una densidad lineal rho igual a rho de R? ¿Qué significa la densidad lineal de un material? De un alambre, por ejemplo. ¿Qué es una densidad? La densidad sería como... Sería como la cantidad de material que hay en alguna parte de la curva, ¿no? Sí, es la cantidad de material por unidad de largo
¿Está claro? Si es densidad lineal, es por unidad de largo. Si es densidad superficial, es por unidad de qué cosa. De superficie. Y cuando uno le dice, mire, densidad seca, se entiende que es cantidad de materia por unidad de qué cosa. De espacio, de volumen. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, densidad lineal, rho igual a la de R. Si ustedes quieren, cantidad de materia por unidad de largo. ¿De acuerdo? Entonces, es la cantidad de materia por unidad de longitud de arco, si ustedes quieren. ¿De acuerdo? Es lo que mide el largo de la curva. ¿Ah? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo calculamos la masa total, ¿no es cierto?, de la curva de arco? La masa de gamma. ¿Cuánto es masa total? ¿Cuánto es? ¿Ya? ¿Cuánto es la masa total de largo? ¿Sí? Claro, es densidad por largo. Ahora, esta densidad no es constante a lo largo de gamma. ¿Está de acuerdo? Entonces no es cosa multiplicar un rho por el largo completo de la curva. Porque a medida que uno va variando en la curva, este rho puede ir cambiando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para calcular la masa completa. Integrando, pero la idea es hacer el cálculo a través de una suma de Riemann, claro. Entonces, la idea es lo mismo que para calcular el largo, la idea es usar una partición. Bueno, como siempre, llamémosla P. P igual, si ustedes quieren, partimos de T sub 0 igual a menor que T sub 1, menor que T sub n menos 1, menor que T sub n igual a B. ¿Por cierto? Partición. Y sumamos las masas de trozos que están entre R de T sub I menos 1 y R de T sub 1. ¿De acuerdo? Y luego, y finalmente, ¿qué se hace? Y terminamos haciendo la norma de la partición. ¿Qué pasa con ella? ¿Te enteras? ¿Está claro? Entonces, esta es la estrategia que vamos a seguir para calcular la masa total de M. ¿Está claro? ¿Ya? Bueno, y entonces ustedes me dicen, la masa de gamma va a ser igual entonces al límite, digamos, cero resultado. Norma de P tiende a cero de la suma de las masas de estos trozos. ¿De acuerdo? O sea, suma desde I igual 1 a N. Bien. ¿Cuánto es el trozo? O sea, ¿cuánto es la masa del trozo que está de curva que hay entre R de T sub I y R de T sub I menos 1 hasta R de T sub I? Pero a lo largo de la recta, no a lo largo de la curva, porque eso no, tampoco lo sabemos calcular. ¿De acuerdo? Ambos van a coincidir cuando la norma, la partición que pase con ella, tiende a C. ¿Está claro? ¿Está claro o no? ¿Cómo se está usando la herramienta matemática sumas de Riemann para entender mejor fenómenos que de otra manera no tenemos cómo entenderlos? ¿Está claro? Bien, entonces esto sería ¿cuánto vale cuál es el valor, ¿no es cierto?, de la masa de ese trozo que hay entre R de T sub I menos 1 y R de T sub I. Bueno, ahí hacemos la hipótesis de que rho varía poco. Y rho es igual, por decir algo,
al valor que toma el hombre. El extremo inferior, R1 o el extremo superior, R es un I, o en algún punto intermedio, pero que es constante, ¿no? A lo largo de ese intervalo. ¿Está claro? Y eso tenemos que multiplicarlo por cuánto. Por el largo del intervalo. ¿Está claro o no? Ya. Y eso es muy fácil. Entonces, esto es rho, por ejemplo, en el punto aquí, multiplicando al largo del intervalo. ¿Está claro? Bueno, ¿esto es una suma de Riemann? Pregunta. Ustedes que ya saben reconocer bien sumas de Riemann. La respuesta es no, por ahora. ¿Por qué razón no? ¿Qué falta para que sea suma de Riemann? Claro, tenemos que, o sea, lo que no está apareciendo aquí es este término, ¿cierto? Que es el que indica si una suma de Riemann o no. Entonces lo hacemos aparecer artificialmente multiplicando y dividiendo por T sub I menos U. ¿Está claro? Bueno, y ahora... ¿Profe? Dígame. Sí, me perdí. ¿Por qué estábamos haciendo la suma de Riemann? Porque queremos calcular la masa total. Entonces la masa total es la suma de las masas de estos trozos que hay entre R de T sub I menos 1 y R de T sub I. ¿De acuerdo? Sí. Ya, si quiera vuelvo a hacer el dibujo, pero ahí tiene la curva. Entonces usted en la partición ha dividido esto en pedacitos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto pesa ese pedacito? ¿Cuál es la masa de ese? ¿Cuál es la masa acá? ¿Masa allí? ¿Cuál es la masa de este? Y etcétera. ¿Cuál es la masa de cada uno de estos trozos? ¿Ah? Ahora, la masa de estos trozos es igual a la densidad lineal, que suponemos constante a lo largo de ese pedazo, de ese intervalo, de su i menos 1 de su i, multiplicando al largo de, del trozo. ¿Verdad? Entonces, el valor de rho en algún punto intermedio o en el punto inferior, multiplicando a el largo. Ahora, esto no es una suma de Riemann, dividimos por T sub I menos T sub I menos 1 y multiplicamos por ello. Y ahora sí se transforma una suma de Riemann. Y la pregunta es, ¿cuánto vale este límite ahora? ¿Ah? La integral. Esto vale, ¿la integral de qué cosa? ¿No es cierto? Porque lo que estamos particionando, que A y B, que A y B, ¿de qué cosa? De rho a lo largo de la parametrización, ¿no es cierto? Multiplicando a R' E norma F. Y aquí vemos aparecer qué es eso. Ah, eso es el DS. ¿De acuerdo? Es el elemento DS. ¿DS de T cuánto valía? Norma de R' de T. ¿Están de acuerdo? ¿Ah? O sea, digo que es la masa de gamma. Es la suma de las densidades, ¿se dan cuenta? A lo largo de la curva, multiplicando aquí el elemento de algo. Longitud de algo. ¿Está claro o no? Claro. Densidad lineal por elemento de arco entrega la masa. ¿De acuerdo? Y si uno suma entre A y B, obtiene esa formulita. ¿Está claro? Tengo una duda. ¿Está claro o no? ¿En las cajas? Profesor, una duda. Sí, R, es la R es la parametrización de la curva, ¿verdad? ¿Cómo? Es la parametrización de la curva, ¿cierto? R es la parametrización de esta curva que estamos suponiendo regular. ¿Ya? Ya, ahí sí. Muchas gracias, profe. Aquí es posible. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, ahora esto fue sumar rho por el elemento de longitud de algo. Ahora, en general, esto lo podemos hacer no solo para rho, sino que en general
Si F es una función escalar, definida en la vecindad omega y continua, necesitamos que sea continua o puede integrarla, continua, se define, y esto es el lenguaje que vamos a usar, vamos a decir que se define la integral de lambda de f, integral de lambda de f a lo largo del gamma, por lo siguiente, esto es integral de lambda de f a lo largo de gamma, y va a ser la suma de f por los elementos de longitud de arco. ¿De acuerdo? O sea, sumamos f a lo largo de la curva, y esa definición, eso se denota de la siguiente forma, y vale, lo vamos a definir como sigue. Entonces, en el caso general, la integral de línea a lo largo de gamma de f de s, esa es la notación de la integral de línea, ¿de acuerdo? Va a ser, por definición, entonces, la integral entre A y B de F a lo largo de la parametrización multiplicando el elemento de longitud de arco. O sea, norma de R' de T de T. ¿Ya? Esa es la definición, entonces, de la integral de línea. ¿Ya? De una función f cualquiera. ¿Ya? Si f es rho, por supuesto, esto representa qué cosa. La masa de gamma. ¿De acuerdo? Y f es la densidad lineal. ¿Ya? Pero si f es cualquier cosa, esto es lo que representa físicamente, o desde el punto de vista mecánico, es la suma de f a lo largo de la curva. ¿Qué cantidad de f tiene la curva gamma? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer dos notas. La primera nota, quizá ustedes lo pueden corroborar, bueno, voy a hacer como ejercicio. La primera nota es decir que la integral de línea de la función f a lo largo de gamma es la, podríamos llamar, la suma de f en gamma. ¿De acuerdo? ¿Ya? O la cantidad de f que hay en gamma. Esta es la interpretación. La segunda cosa, y que esto es un resultado simple de aplicar directamente la fórmula de cambio variable para una integral, es que esta integral, la integral de línea, es independiente de la parametrización, independiente de R, en el sentido que si ustedes, si teta de un intervalo C, D en A, B es bidirectiva, bueno, y por supuesto bicontinua, entonces la parametrización equivalente, si uno cambia de R a parametrización sigma igual R compuesto por teta, que es una reparametrización, es otra parametrización del gamma
equivalente, ¿no es cierto? Entonces, si es una parametrización de gamma equivalente a R, entonces, ¿qué habíamos dicho? Si teta es biyectiva, entonces esta reparametrización es tal que ustedes calculan el integral de línea de F de S, o sea, este integral de línea también se puede calcular usando esta otra parametrización y el resultado es exactamente el mismo. O sea, también el C de F a lo largo de R, que T, perdón, sigma de T, por norma, sigma de T, o aquí en realidad hay que usar prima, como lo usamos antes. No es el mismo gramo. T lo hacemos variar en aquí, y T prima lo hacemos variar en C, T. ¿Está claro? Pero esta integral es la misma que si uno usa R. ¿Está claro? O sea, usa una para que esté en valor para demostrar que los resultados son iguales. Basta usar qué teorema viejo del cálculo 1 o del cálculo integral. Cambio de variable en un integral. ¿De acuerdo? Le pasan de la variable sigma de prima que es T o viceversa. ¿Ya? Y las dos integrales son exactamente las mismas y ambas valen lo que estamos llamando la integral de línea de F a lo largo de gamma. ¿Está claro? Bien. Entonces, el integral de línea es completamente independiente de la parametrización. Entonces, ahora, una vez que ya conocemos la integral de línea, vamos a introducir otro concepto que le vamos a llamar la integral de trabajo. Sí, dígame. ¿La integral de línea se nota en un círculo intermedio? No, eso es, perdón. El círculo intermedio es cuando la curva es cerrada. Lo bueno es el círculo intermedio cuando la curva es cerrada. ¿Está claro? Pero como todavía no hemos usado mucho la curva cerrada, no necesitamos por ahora. Ya las vamos a introducir, las vamos a usar con bastante más frecuencia. Pero por ahora, no nos preocupemos por lo que hemos hecho. ¿Ya? Bueno, integral de trabajo, entonces. Ahora, la integral de línea es para un campo escalar. ¿De acuerdo? Rho o F. ¿De acuerdo? Ahora, la integral de trabajo es para un campo vectorial. Y para poder tener la interpretación integral del trabajo, ese campo vectorial lo vamos a mirar como una fuerza. Y la integral del trabajo lo que pretende medir, ¿no es cierto?, es el trabajo que realiza la fuerza F. Bueno, cuando uno tiene una curva, para utilizar un parámetro R, digamos, una función para la parametrización R, ahí hay una el gamma representa la trayectoria de una partícula que va desde R de A hasta R de B. Entonces, la integral de trabajo de una fuerza F, que va a estar definida sobre todo gamma y la vecindad de gamma, omega, ¿cierto? La idea es que represente el trabajo que realiza la fuerza F en llevar la partícula desde R de A hasta R de B. ¿Está claro? ¿Se acuerdan ustedes de física qué es lo que significa trabajo? ¿Sus unidades cuáles son? ¿Se acuerdan? Newton por metro, claro. O sea, es una unidad de kilo por largo al cuadrado partido por segundo al cuadrado. ¿Se acuerdan? Porque Newton es kilo por largo o es masa por largo partido por segundo por tiempo al cuadrado.
¿no es cierto? Si eso multiplicamos por largo, nos da largo al cuadrado partido por tiempo al cuadrado. Y eso es largo partido por tiempo y todo eso al cuadrado. ¿Está claro? O sea, es una velocidad al cuadrado. Es una masa por una velocidad al cuadrado. Y eso es una energía, por ejemplo, cinética. ¿Está claro? Conclusión, el trabajo es la energía. Es una energía, ¿no es cierto? Pero ¿qué energía es? Es lo que podríamos llamar la energía efectiva que utiliza la fuerza para llevar la partícula T de un punto A a un punto B. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a recordar ahora mismo. Entonces, ¿qué nos vamos a dar? Como siempre, gamma, curva regular simple. Parametrizado por R, como siempre. Y ahora nos vamos a dar un campo F que está definido de omega, subconjunto, digamos, de R3, puede ser de R2 también, a valores en R3. Entonces, esto va a ser un campo. Bueno, esta curva regular simple contenida en omega, por supuesto. Y F es un campo vectorial que imaginemos una fuerza. ¿De acuerdo? Para poder hacer bien la interpretación. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es el trabajo que realiza F al llevar la curva Entonces, ¿cuál es el trabajo que realiza F llevando la partícula que recorre gamma, una P, desde R de A a R de. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos un pequeño recuerdo de qué es lo que es el trabajo. Entonces, supongan ustedes que tenemos un punto A acá. Y aquí tenemos un punto B, desde el punto A hasta el punto B. Queremos llevar, hay un riel, queremos que esto es un riel. Y tenemos una partícula P, a la cual le vamos a aplicar una fuerza F, ¿de acuerdo? Constante. Pero se la vamos a aplicar formando un ángulo teta. O sea, no necesariamente la fuerza F va en la dirección del desplazamiento. ¿De acuerdo? Sino que la fuerza F está actuando, entre comillas, mal haciendo su trabajo. Porque hay una parte de la fuerza F que se está perdiendo. O sea, si uno descompone aquí, la fuerza F, ¿no es cierto?, en la parte ortogonal, o sea, en este vector más este, ¿no es cierto? La suma de esos dos vectores. Este ortogonal del desplazamiento y este va en la dirección del desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el trabajo que realiza, el trabajo que realiza la fuerza F constante para llevar la partícula de A hasta B en la dirección del desplazamiento D, que sería B menos A? Entonces, este es D, el desplazamiento es B menos A. ¿Están de acuerdo? Vector B menos A. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de cuánto vale este trabajo? Es F en la fuerza punto al desplazamiento.
¿De acuerdo? O sea, es la norma de F, la magnitud de la fuerza, por la magnitud de D, pero por coseno de T. Es una cantidad menor que 1, y por lo tanto, aquí la fuerza F se nota que cuando hace el mayor trabajo, cuando este coseno de teta vale 1. ¿De acuerdo? O sea, teta vale 0. Por lo tanto, la fuerza va en la dirección del desplazamiento. Misma dirección. ¿Acá? No. Pero si va de manera oblicua, por supuesto que hay una parte de la fuerza. Ustedes están tirando con una cuerda esto. Están jalando acá. Entonces, aquí ustedes jalan. Como la partícula P tiene que permanecer sobre el riel, hay una parte de la fuerza que se pierde completamente. ¿Ya? O no es que se pierda, sino que no realiza trabajo. Porque hay una parte de la fuerza que es perpendicular al desplazamiento y esa no realiza trabajo. O sea, no colabora a que esto avance. Lo único que permite que la partícula siga desplazándose o yendo de A hasta B es la componente que es paralela al desplazamiento. ¿Está claro? ¿Ya? Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, y aquí a ver si nos vamos por esto, porque sé que voy a hacer algo. Me lo paso a la hora, no me doy cuenta. Bueno, ustedes me dicen entonces, ¿cómo vamos a calcular lo que nos interesa ahora a nosotros? O sea, un F, que es un F de R, se dan cuenta que cambia en cada punto de la trayectoria, hay una fuerza distinta, no necesariamente la misma constante, y esa fuerza, ¿qué trabajo realiza, no es cierto?, al llevar la partícula desde la base, o el punto inicial de la trayectoria, gamma, hasta el punto final. Entonces, para calcular, entonces, lo que queremos saber es cuál es el trabajo que realiza ahora F de R para llevar la partícula desde R de A hasta R de B a través de la curva gamma. Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a tratar de decir es, por lo menos, ¿qué estrategia vamos a usar para calcular esto? ¿Está claro? ¿Ah? Suma todavía. Exactamente. Entonces, para calcularlo, usemos nuevamente, ¿qué cosa? Sumas de Riemann. Sumas de Riemann. Introduciendo una partición. La partición P, que es la de siempre, del intervalo AB. ¿No es cierto? Partición P de A coma. Bueno, entonces ahora yo digo que ya estamos en condiciones de escribir el resultado final, porque ya manejamos bien esta técnica, que la entendemos al menos teóricamente, de manera ya bien dominada. Entonces, tenemos la partición, aproximamos nuestra gama por estos pedacitos, trozos de gama, que no son trozos de gama, sino que son rectas, pequeñas rectas que van aproximando la curva, que son los trozos R de T sub I menos 1 R de T sub I. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a decir que el trabajo que andamos buscando
es el límite de qué cosa. Cuando la norma de partición tiende a cero, ¿de qué? De mes. De una suma de trabajos, ¿no es cierto? Y esos trabajos, ¿quiénes van a hacer? O sea, el trabajo que realiza ¿qué fuerza? Bueno, va a ser una fuerza constante entre R de T sub I menos 1 y R de T sub I. Ahí podemos coger, ahí la fuerza cambia poco, de modo que ahora podemos coger qué cosa. El valor de F en el punto inicial, o en el punto final, o en un punto intermedio, bueno, etcétera. ¿Está claro? O puede ser, por ejemplo, el que genera las sumas inferiores, que sería el punto donde la norma F es mínima, o las sumas superiores, que es donde la norma F es más grande, máxima. ¿Está claro? Tenemos muchas alternativas. Coloquemos la más simple de todas, que era, ¿cuál? F es cuando. Ahí, ¿de acuerdo? Y este trabajo lo ha realizado esta fuerza constante en todo el intervalo de llevar la partícula P de dónde a dónde. Desde este punto hasta ese. Y lo va a hacer a través de qué cosa. ¿Se está viendo eso todavía? Sí, se alcanza a ver justo ahí. ¿Ya? Entonces, el trabajo de esta fuerza constante de llevar la partícula desde este punto hasta este, ¿no es cierto? ¿A través de qué camino? No el camino gamma entre este intervalo, porque eso es una curva y no sabemos cómo calcular trabajo a lo largo de curvas, sabemos calcular solo trabajo a lo largo de qué cosa. De desplazamientos rectos. ¿Está claro? Sería justamente a lo largo de la, claro, o sea, o de la recta que une el punto R de T sub I menos 1 y R de T sub I. Y ese desplazamiento, ¿quién es? Ese desplazamiento lo podemos llamar D sub I, ¿no es cierto? Que sería R. T sub I menos R en T sub I menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto vendría aquí. Ya. Y cerramos para atrás. No sé si se entiende o es demasiado engorroso lo que escribí. Si quieren lo reescribo aquí, ¿ya? Vamos a reescribir acá arriba. Entonces, incluso si quieren puedo hacer un dibujo. Entonces aquí tenemos el punto R de T sub I menos 1. Aquí tendremos el punto R de T sub 1. Y la partícula le llamo de ahí hasta allá. ¿De acuerdo? A través de la recta. ¿Está claro? O sea, este es el vector T sub I. Entonces, eso sería el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma de los trabajos que realizamos en cada uno de los pasos. Y entonces esto es el trabajo de llevar la partícula desde R de sub I menos 1 a R de sub I en la dirección o a través del desplazamiento de sub I. ¿Ya? ¿Ok? Bueno. Y ustedes me dicen, ¿cuánto vale ese trabajo? Eso sí que lo sabemos calcular porque es todo fácil. Suma desde I igual 1 a N. ¿Cuánto vale ese trabajo? Lo calculamos. Es la fuerza constante. En este caso sería, bueno, este es F sub R en T sub I menos 1. ¿Cierto? Entonces, F en R T sub I menos 1 punto que cosa. Punto de I. ¿De sub I? De sub I, claro, exactamente. O sea, punto R en T sub I menos R en T sub I menos.
Entonces ahora la pregunta obvia es preguntar, ¿es esto una suma de Riemann? Ustedes me dicen, pues todo bien. No, muy bien, ya podemos reconocer, al menos cuando no es suma de Riemann. ¿Qué es lo que está faltando cuando sea suma de Riemann? Exactamente. Lo que necesitamos hacer es multiplicar y dividir por el ancho intervalo, o sea, por P sub i menos 1 y dividir por P sub i menos 1. ¿Están de acuerdo? Bueno, y ahora sí que es una suma de Riemann. Y este límite lo sabemos calcular. Los matemáticos lo saben calcular perfectamente. ¿No es cierto? Y nos dicen que este límite cuánto vale. Integral de a a b, que es donde estamos particionando, ¿de qué cosa? Bueno, aquí esto evidentemente da ¿qué cosa? F, ¿dónde? A lo largo de la partición, punto, ¿qué cosa? Cuando la partición tiende a cero, estos términos, este término aquí genera la integral de ¿qué? R prima. Muy bien. R prima y T. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, y esto es, representa ¿qué cosa? Se define como el trabajo que realiza F desde A hasta A. O sea, es el W que teníamos con eso. Es este W. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, ya esto se le llama la integral del trabajo, o sea, definición. Se llama integral de trabajo. De F. A lo largo de gamma. O sea, integral de trabajo de F. A lo largo de gamma. A. Bueno, integrada sobre gamma, y esto se denota f.dr. Esa es la notación que se usa para ser consistente con la nota, con la definición que tiene. Porque r es una función de t, ¿cierto? La parametrización. Entonces, ¿cuánto vale de r de t? Vale r' de t, ¿cierto? Por tanto, el DR, que le llaman los ingenieros, el DR, el elemento de parametrización R vector, es igual a cuánto? A R prima el T por DT. ¿Está claro? Entonces, bueno, la definición de esto es integral de AB de F a lo largo de la parametrización punto R prima y esto es lo que los ingenieros llaman de R. ¿Ya? Bien. Ahora, si uno hace los cambios de variable y reemplaza, entonces nota. Si sigma es R compuesto con teta, es parametrización equivalente. De gamma. Entonces, la integral de trabajo es prácticamente, puede ser igual o con el signo menos de la integral de trabajo con respecto de R. ¿De acuerdo? Eso va a depender
si la polarización equivalente invierte o no, o sea, si conserva o no, ¿qué cosa? La orientación de gama. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Porque recuerden ustedes que cuando uno pasaba de una polarización R a 8 equivalente, la equivalente podía seguir gama de la misma manera, recorrer gama de la misma forma como lo hacía la original, o bien invertirla, dependiendo si la función teta era como estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. O bien, la integral de trabajo de F punto de R es igual a la integral de trabajo de F punto de sigma, o bien es igual a menos la integral sobre gamma de F punto de sigma, dependiendo de qué cosa. De si sigma conserva o invierte la orientación de gamma. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, consultas, comentarios, y podríamos ir un brecha. Ya. Hola. 24. Un brecha corto para poder hacer al menos un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué me dice? ¿Tiene preguntas, comentarios, dudas? ¿Tiene alguna interpretación matemática como tenía la otra? Esta tiene interpretación de trabajo de fuerza por desplazamiento. Ya, la otra era densidad por longitud de área. Aquí es más bien desplazamiento. ¿Ya? Es el R' de T. Es la dirección de la tarjeta, en realidad, es por donde se desplaza la partícula. La dirección de la tarjeta. Ahora, evidentemente, a la gente que le pasa ahí está mucho a cambiar. ¿De acuerdo? Consulta desde la casa, comentarios para ir un break. Ustedes me dicen. Profe, ¿qué dice la esquina inferior derecha de la pizarra? O sea, la integral de trabajo, cuando uno la calcula con la polarización R, es igual a la de sigma o menos la de sigma, ¿cierto? Dependiendo de qué cosa. De si sigma conserva o invierte la orientación de gamma. ¿De acuerdo? Ya, gracias. Recuerden ustedes que cuando uno está recorriendo una curva, uno lo puede hacer en ese sentido o lo puede hacer en qué sentido. ¿Ah? De allá, de aquí hasta acá o de aquí hacia allá. ¿Están de acuerdo o no? ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos con cierto detalle. Eso depende de si la función teta, que aparece en la definición de sigma, esta es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Está claro? Si es estrictamente creciente, conserva la orientación, si estrictamente se siente la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, uno fija un poco de. Profesor. Profesor. Vamos a. Profesor, ¿se me escucha?
¿Profesor, se escucha? ¿Aló, aló? Que hay un compañero que tenía una duda acá. Sí, por supuesto. Usted me dice, ¿cuál es la duda? ¿Cómo va a aplicar esto para los controles, lo de las integrales de línea y de trabajo? Bueno, sí, integrales de línea de trabajo, hay que ejercitarla harto. Yo le subí a material docente una lista de ejercicios número 2. Yeah. Hay varios ejercicios con los cuales se puede entretener, pero prácticamente todos ellos los van a resolver en clases auxiliares, en la clase auxiliar de mañana. O sea, esto es una lista de ejercicios preparativa para las tareas y para los controles, pero que se va a resolver normalmente varios de esos ejercicios en clase auxiliar. ¿Ya? Ya, pero en el control nosotros vamos a resolver directamente estas integrales o las vamos a usar para algo. Sí, más bien las vamos a usar. Porque cuando veamos los teoremas importantes de este curso, de este capítulo, que son, qué sé yo, el teorema de Stokes, el teorema de Gauss, el teorema de Green, todos esos teoremas involucran o hacen intervenir integrales de superficie combinadas con integrales de trabajo o de línea. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Muchas gracias, profe. ¿Profe? Sí. ¿Mañana lo auxiliar es híbrido? Sí, yo creo que va a ser híbrido. Pero en la sección 7 sí va a ser híbrido. Y a lo mejor quizás también en la 1 sí. Porque mañana le toca a Luis Fuente, claro, exactamente. Luis Fuente en la 1 y Javier Santidrián en la 7. Y ambos van a hacer clase híbrida. Y yo he estado en contacto con los dos, le envié la lista de ejercicio número 2 y yo creo que gran parte de los ejercicios los van a sacar de ahí. Ustedes bajen esa lista, la he hecho una mirada, es una respuesta que van a practicar exactamente todo esta manera. ¿De acuerdo? Integrales de línea y de forma. Pero también curvas regulares, etc. ¿Bueno? Y bueno, aquí el otro tema interesante es los campos participativos. Y ya estamos viendo a lo que es un campo participativo, que ustedes recordarán que es un campo participativo cuando proviene de un potencial. ¿Qué significa provenir de un potencial? Es el gradiente o menos el gradiente de una función escalar. ¿De acuerdo? Ejemplo, campo gravitatorio. Sí, el potencial es una función escalar. Por ejemplo, en el caso gravitatorio, es el ejemplo más emblemático, es la función 1 partido de R. ¿Ya? Cuyo gradiente es qué cosa? El campo gravitacional, salvo por su materia. Entonces, los campos que provienen de un gradiente se llaman conservativos. Ahora, la razón de que sean conservativos todavía no la hemos visto con mucho detalle, ¿ya? Pero por ahora ya vemos los conservativos, ¿ya? Adelantando un poco la interpretación física que tiene. ¿De acuerdo? Es lo del trabajo, ¿eso? Ah, es lo del trabajo que si era así, se fija en la materia cerrada, ¿no? Para hacer el trabajo. Exactamente. Bueno, hay muchas caracterizaciones de los campos conservativos. Uno de ellos, efectivamente, es reiterar el trabajo sobre todo por conservar el curva. Reiterar el trabajo es exclusivamente sobre una curva, el punto inicial y el punto final. Pero también, equivalente a una condición mucho más fuerte y mucho más simple de realizar.
el rotacional que estamos haciendo. Hay una implicación que viene, es decir, el campo conservativo, es decir, que el campo es igual al gradiente. Si uno toca rotacional a ese campo, está tomando rotacional a que por su operador diferencial. Un gradiente, y el rotacional del gradiente, ¿cuánto vale? Cero. ¿De acuerdo? Entonces, si el campo conservativo necesariamente es rotacional, duro. O sea, lo que se denomina un campo irrotacional. Ahora, lo interesante es que el resultado también es cierto inversamente. O sea, un campo termina siendo irrotacional o rotacional cero, si solo si es conservativo. Pero esa segunda parte hay que tener cuidado, porque no la vamos a ver hasta mucho más adelante. Y los cultores, cuando les pregunten, mire, ¿es este campo conservativo o no? No pueden usar el costo. Debe ser si tiene rotacional cero. ¿De acuerdo? Lo que hay que tener cuidado por ahora. No se puede usar eso. Bueno, ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos el siguiente ejemplo para ir practicando todo esto, que es como una puesta en antesala a lo que vamos a estudiar mañana. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a un campo F, que es muy simple, está definido en R3, a valores en R3, y que toma R, o sea, X, Y, Z, y le hace corresponder F de X, Y, Z, igual a X menos Y, Z. Y nos vamos a dar dos curvas. La primera es gamma 1, definida sobre el intervalo 0, 1, que hace corresponder P veces un punto P más P veces un punto Q menos P, donde P es el punto 1, 0, 0 y Q es 1, 0, 4. ¿De acuerdo? O sea, este punto sería 1, 0, 4, T. ¿Ya? Eso es gamma 1. ¿Están de acuerdo? Bueno, y gamma 2. Gamma 2 es una curva helicoidal. ¿Saben lo que es helicoidal o no? Helicoidal significa que tiene forma de hélice. Se parece un poco, no sé si ustedes han visto fotos o imágenes de los ADN, las bases de ADN están descritas a través de una hélice, ¿de acuerdo? Una figura helicoidal. Y fue el descubrimiento de quiénes. De Watson y Crick, ¿no? James Watson, ¿no es cierto? Y Frank Crick, hacia los años 50, 53, en el Trinity College, se juntaron ahí, uno era profesor, el otro venía a hacer un postdoctorado al Trinity College. Y se juntaron a tratar de descifrar las moléculas de ADN, ¿de acuerdo? Las bases de ADN. Y sus descubrimientos lo llevaron después del Nobel, ¿no? El año 62. Bueno, es una curva helicoidal que une P y Q como en la figura. Y vamos a hacer una figura al tiro. La figura. ¿De acuerdo? Entonces aquí, esta gamma 1, esta es la parametrización R1 de gamma 1 y ya vamos a llegar a la de R2. Entonces, siguiendo un poco lo que proponía Leonardo, haga primero el dibujo de las curvas y después los ejes. ¿Ya? Porque si no, después no vas a saber nunca dónde poner. O sea, si pone los ejes, le va a quedar todo mal, ¿eh? Es como cuando uno hace las circunferencias, ¿se acuerdan? Si uno hace
primero el centro y después la circunferencia, queda la cosa. Entonces, aquí estamos. Y ahora vamos a hacer los ejes. Entonces, este va a ser el eje Y. Este va a ser el eje X. Este va a ser el eje Z. ¿Están de acuerdo? Entonces, el punto P es este. Este es P de coordenadas 1, 0, 0. Y el punto Q es algo parecido a P, pero viene por acá, tiene coordenadas 1, 0, 4. Y la curva gamma 1 es esa. Va de P hasta Q a través de una recta. ¿Se fijan? ¿Ah? Esa recta aquí. Esto es gamma 1. En cambio, gamma 2 es helicoidal y vive en el manto de este cilindro. ¿De acuerdo? Parte del punto P, eso es lo que nos están diciendo, parte del punto P y va subiendo. Esta es gamma 2. Ahora, ¿cómo se parametriza gamma 2? No es difícil. Vamos a parametrizar el intervalo 0, 1. Entonces, R doble T es una forma de hacerlo. Bueno, esta es una habilidad que van a desarrollar ustedes en las clases auxiliares y resolviendo los ejercicios. ¿Ya? La lista de ejercicios 2. Parametrizar curvas. Parametrizar curvas. ¿De acuerdo? Entonces, una forma para parametrizar una cosa helicoidal así es, bueno, hacerlo primero en coordenadas polares y pensar que las dos variables X y Y se mueven en coordenadas polares en un círculo, porque estamos en el marco del cilindro, y lo que vamos a ir haciendo es la coordenada Z y levantándola poco a poco. Entonces, las primeras dos coordenadas van a ser simplemente las coordenadas usuales de polares, o sea, van a ser coseno de 2pi t, coma seno de 2pi t, y la tercera va a ser una función z que va linealmente de 0 hasta 4, o sea, por ejemplo, 4t, ¿ya? Mientras t varía entre 0 y 1. La íbamos subiendo poco a poco, ¿cierto? Con Z, mientras que las dos primeras se van quedando siempre en el círculo, ¿se fijan? ¿Ya? Porque esto de aquí describe, cuando T va entre 0 y 1, describe justo el círculo de radio 1. ¿Están de acuerdo? Y la tercera componente la vamos levantando poco a poco. ¿Ya? Entonces, esa es esta gama 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular para este campo las dos integrales de trabajo. ¿Y cuáles son esas dos integrales de trabajo? Ustedes me dicen. Primero vamos a calcular. Ahora, las dos curvas se recorren en este sentido. Se fijan que esta va hacia arriba y esto también va hacia arriba. Entonces, primero vamos a calcular la integral de trabajo de F punto de R1. Por definición, ¿cuánto vale eso? Espérenme eso. ¿Ya? ¿Integral de dónde a dónde? Cero, muy bien. De la función f a lo largo de R1. ¿Pero quién es R1? P. ¿Ah? P. R1 es esto. P más T, Q menos P. O sea, es 1, 0, 4, t. Entonces, f en 1, 0, 4, t. Punto, ¿qué cosa? R1' de t. R1 de t como R1' de t. ¿Pero cuánto vale
R1 prima vale 0,04. ¿De acuerdo? Y esto de aquí. ¿Estamos? ¿Ok? Bien. Ahora pregunta. Ese es el campo F, X menos Y, Z, X menos Y. Entonces tu integral 0,1 de este campo F, en ese punto, ¿cuánto vale? Vale X, vale menos Y y vale Z. Punto 0,04. Resultado final, esto es integral de 0,1, de 1 por 0, más 0 por 0, 16 T. O sea, sería 16 T cuadrado menos 0,1, y eso es 3 meses. ¿Estamos de acuerdo? Ah, en las casas. Ese cálculo, ¿están todos de acuerdo con el cálculo? Sí, profe. Ah, de acuerdo. La evaluación. No que se haya ido. Evaluamos F en 1 en 1,04. ¿Cuánto vale la fuerza F en ese punto? A lo largo de esa recta, o, perdón, a lo largo de esa curva. F a lo largo de cualquier curva e, o a cualquier punto en que tenga Z es eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale F en ese punto? Vale X, vale menos Y, vale Z. ¿Ya? Dígame. Porque las parametrizaciones son ambas entre 0 y 1. En el intervalo AB. ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí, dígame. ¿Por qué se multiplica por el vector 0,0,4? Porque eso es R', R1'. Aquí está R1, ¿cierto? R1 de T, ¿cuánto vale? R1 de T vale 1. 0,4T. Pregunta, ¿cuánto vale R1' de T? El 0,0,4. Sí, sí. Gracias. ¿Ya? ¿Quién usted me dice? Claro, R1 es, depende del parámetro T. R1' es la derivada de R1 con respecto a ese parámetro T. El de R a D. O el de R a su parámetro. De R a D. Por eso que el de R de los ingenieros es 0,04 de T. ¿Ya? A ver, puede ser más interesante calcular la otra. Integral sobre gamma 2, ¿no es cierto?, de el mismo trabajito. F punto de R2. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes me dicen, esto es integral de 0,1 de F en R2 de T. O sea, F a lo largo de la segunda curva. O sea, ¿es F de qué cosa aquí? Que pongo como vector acá. R2 de T, o sea, ponemos, ustedes me dicen, coseno de 2 pi T, seno de 2 pi T, y la tercera componente, 4 T. ¿De acuerdo? Punto, ¿cierto? ¿Qué vector? La derivada de esto con respecto de T, por supuesto. ¿Y eso qué sería? Primera componente, ¿cuánto es? Bueno, menos 2 pi seno de 2 pi t, coma. La derivada de esto sería 2 pi coseno de 2 pi t, y la última componente es 4 de t. ¿Ya? A ver, en su casa,
¿Estuvo bien ese cálculo? No sé, profe, no se ve muy bien. No se ve, pero yo confío. Sí, profe, estuvo bien. Lo voy a escribir de nuevo acá arriba para que se vea bien. No tengamos ninguna duda. O sea, esto es integral de 0,1 de Fn. Bueno, esta parte de ahí se ve bien, ¿no es cierto? Punto. Y aquí hay que hacer punto. Menos 2pi seno de 2pi t, coma. 2pi, ¿no es cierto? Coseno de 2pi t, coma 4 de t. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, aquí queda una última cosa que tenemos que calcular, que es cuánto vale F a lo largo de la trayectoria, ¿cierto? O sea, a lo largo de la curva, R2. Entonces, ¿cuánto vale eso? F de R2 de T. Perfecto. 0, 1, o sea, el vector es coseno de 2pi t, coma, muy bien, menos seno de 2pi t, coma, 4, perfecto. ¿Ves? Ningún problema. Punto, menos 2pi seno de 2pi t, coma, 2pi coseno de 2pi t, coma, 4 de t. ¿Ya? Bueno, y ahora hagamos el producto justo. Ahora sí que es fácil. Ahora ya no hay ningún cálculo difícil de hacer. Entonces, esto es la integral de 0 a 1 de este por S, ¿no es cierto? Que sería menos 2pi seno de 2pi t por coseno. ¿Están de acuerdo? Guardemos eso en la cabeza. Porque el segundo término es igual, se fijan, es menos 2pi coseno 2pi t por seno de 2pi t. La suma de esas dos cosas, ¿cuánto da? Menos 4pi seno de 2pi t coseno de 2pi t, y eso multiplicando a, perdón, más 16t. ¿De acuerdo? Vete. ¿Ya? O sea, tenemos un término que a priori es bien distinto al que teníamos antes. ¿Ya? Pero un cálculo muy simple muestra que cuánto valdrá esta integral. Esta integral es una constante, menos 4pi, la integral entre 0 y 1, o la integral entre 0 y 2pi, cambiemos 2pi t por t prima. 2pi t por t prima, ¿ya? Entonces nos quedaría la integral de seno t prima, coseno t prima, de t prima. ¿De acuerdo? Entre 0 y 2pi. Bueno, ¿esa integral cuánto vale? Vale 0, ¿por qué razón? Porque esa función seno o coseno, entre 0 y 2pi, con respecto a pi, es impar. O sea, si ustedes cambian, ¿qué significa que sea impar con respecto a pi? Significa que esa función en x es menos el valor en x más pi. ¿Está claro? ¿Está claro? Por lo tanto, la integral, ¿cuánto vale? Vale 0. Claro. Entonces, esta integral, la vamos a poner ahí, ¿no? Esa integral es igual a 0 por imparidad con respecto a pi. A t igual pi, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? O sea, perdón, t igual un medio en ese caso, porque es 2pi t.
Sí, igual un mes. ¿Ah? Perdón. Aquí igual un mes. ¿Ya? ¿Resultado final? Volvemos a obtener la integral 0 y 1 y 6 T. O sea, vuelvo a leer 8. ¿Está claro? Bueno, la pregunta que uno se puede hacer, ¿cuál es? Es que es una casualidad de que las dos integrales, fíjense ustedes, por este camino y por este otro que era bien distinto, valgan lo mismo. ¿Claro? ¿Es una casualidad o no? Entonces, respondamos eso antes de ir, ¿no? Creo que tenemos un minutito para hacerlo. Bueno, que esté muy equivocado. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer, ¿es esto una mera casualidad? Esto es una mera casualidad. Bueno, la respuesta es no. Esto es algo general. ¿De qué? Para este tipo de campos que van a resultar, que van a ser conservativos, o sea, que provienen de un gradiente, entonces, la integral sobre curvas que comienza y termina en un mismo punto, la integral de trabajo es la misma. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir, ¿esa es una casualidad? No, porque F es conservativo, es decir, F es el gradiente de phi. ¿Y cuál es el phi para este F? A ver, ¿se acuerdan quién era F o no? X menos Y Z. Yo pregunto, ¿ese es el F, cierto? ¿Es el gradiente de qué función? Con phi igual un medio de qué cosa. X cuadrado menos ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, no porque es el conservativo y entonces para toda curva gamma ¿cuánto vale? Que puede ser gamma 1 o gamma 2 la integral de trabajo se calcula de una manera muy simple fíjense. Vamos a hacer ese calculito y nos vamos a dar cuenta de que en realidad este es un fenómeno general a los campos conservativos. Muy general. Entonces, la integral de trabajo de un campo conservativo a través de una curva gamma cualquiera. Por definición, ¿esto qué es? Integral de A a B, ¿no es cierto? Punto R' de T. ¿Ya? ¿Está claro? Pero ese es un gradiente. O sea, esta es la integral de A a B, de gradiente de phi en R punto R prima de T. ¿Acá? Bueno, y un estudiante avesado de esta pregunta inmediatamente está viendo ahí qué cosa. Una regla de la cadena. ¿Ah? Una regla de la cadena. Una reina de la cadena. Muy bien, Lucas. ¿Cierto? Y eso es una diferencial exacta. ¿Es la derivada de qué cosa? Esto es la derivada con respecto a T
¿Sí? Ustedes me dicen. ¿De gradiente o de? Ah, sí. Tiene ahora. Muy bien. Pero la cadena, ¿no es cierto? Usted está derivando la composición de phi con R. ¿Está de acuerdo? Con respecto a la variable T. ¿Ya? ¿Cuánto queda eso? Bueno, queda gradiente phi, esto, NR, por la derivada de R con respecto a T. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, pregunta. Si esto es una derivada exacta, ¿cuánto vale integrar entre 0 y 1 por el teorema fundamental del cálculo? Tenemos una orientación evidente. ¿De quién es? Entonces, el resultado es la evaluación de esta función donde punto final ya. Sí. El valor al final menos el valor. Ya. Y ahora, si uno mira el lado derecho, o sea, el cálculo de la integral de trabajo, se da cuenta que solo depende de qué cosa la integral de trabajo. ¿Ah? Vamos a borrar este dibujo y vamos a decir que. Entonces, la integral de trabajo en los campos conservativos depende exclusivamente de qué. ¿Ah? ¿De? De, claro, del punto inicial, o sea, perdón, el punto inicial y el punto final de la curva. ¿De acuerdo? Igual. Y entonces, vamos a decir, la integral sobre gamma de F punto de R depende exclusivamente, bueno, depende por supuesto de phi, que es F en realidad, exclusivamente de los puntos R de A, que es el punto inicial, y R de B, que es el punto final de gamma. Por ejemplo, si la curva es cerrada, ¿cuánto vale la integral desde el campo conservativo? Integral de trabajo en el campo conservativo. De una curva cerrada. Cero. Lo otro que podemos decir es que si dos curvas, gamma 1 y gamma 2, tienen el mismo punto inicial y el mismo punto final, ¿qué se puede decir de la integral de trabajo sobre una y sobre otra? Son exactamente las mismas que fue la respuesta a que. ¿Será esto una mera casualidad? Respuesta, no. Caso general. Pero, bueno, para campos conservativos. ¿Pasaron? Bueno, y esta va a ser dos caracterizaciones importantes de los campos conservativos. Un campo conservativo, sin solo si la integral cerrada, sobre todo, la integral sobre toda curva cerrada, es nula, y la integral sobre una curva gamma depende exclusivamente de su valor final y de su valor el punto inicial. O sea, si uno tiene dos curvas que parten del mismo punto, terminan en los mismos puntos, aunque las trayectorias sean muy distintas, la integral de trabajo de estos campos observativos, ¿cuánto vale? Lo mismo por abajo. Bueno, ese teorema lo vamos a dejar anunciado o escrito, ¿cierto? La próxima clase viene. Y comenzamos con superficies. ¿Verdad? Se pasaron. Muchas gracias. Y ustedes preguntan, consultas, comentarios, dudas. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Profe, tengo una duda. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, chao. Un abrazo. Bonito fin de semana. No, comienzo de semana. Profe, ¿le voy a hacer una duda? Sí, dígame. Que
¿Por qué? ¿Por qué una regla de la cadena lo del gradiente si está derivado por dt? ¿No está como... No, no, el gradiente se deriva como por lo... Respecto de t, se deriva con respecto a la misma función que depende de otra función que depende de t. O sea, está derivando la composición de phi con r. Claro, pero... Esto aquí es phi compuesto con r es t. Chao, gracias. Chao, chao. Eso sí, compuesto con R en T. ¿Está claro? Chao, chao. Y la derivada de una composición es qué cosa. Chao, chao. La derivada de la primera en R de T por, o compuesto con la derivada de la segunda con respecto a T. Y reobtiene, chao, chao. Y reobtiene la formulita que teníamos antes, ¿no? Claro, pero no está siendo derivado todo por DT, o estoy confundido. Sí, está derivando todo con respecto a T. Claro, usted deriva. Claro, okay, pero... Sí, dígame nomás si... Sí, al final... ¿Ah? Que no sé si es como mi robot o alguien está preguntando, pero ya. La cosa es que no... entiendo yo que el gradiente se diría por dx, por dy, por dz. Entonces me confundo un poco como que esté diriendo por dt y sale el gradiente. Ah, bueno, la regla de la cadena aquí... A lo mejor fue un poquito rápido, ¿no? Porque cuando usted deriva con respecto a t, sí, compuesto con r de t, ¿no es cierto? A lo mejor usted quiere decir que la fórmula es de phi a dx en r de t, ¿no es cierto? Por dr. O sea, perdón, de x a de t, digamos, ¿no? De x a de t más, ¿no es cierto? De phi a de y en r en t por de y a de e, a de t, ¿ya? Más lo mismo con z. Y aquí lo que tiene usted es esto. Y esto, ¿no es cierto?, es gradiente phi en R. ¿Ah? Claro. Punto el vector de x de t, de y de t, de z de t. Y eso es R' de t. Sí. ¿Ya? Caché, bueno, muchas gracias. Ahí obtiene justo lo que teníamos acá. ¿Ya? Sí, gracias. ¿Está claro? Sí, sí, está clarísimo. Muchas gracias. No, gracias a usted, pues, ¿eh? Que tenga buena semana, ¿eh? Usted igual. ¿Consultas? ¿Más consultas? A ver, parece que voy a apretar finalizar. Finalizar la reunión.